estamos en Rebelde por Malvinas. Si quieren llamarnos, nosotros creo que vamos a tratar de instrumentar alguna forma de mayor comunicación con nuestra audiencia, que sabemos que la tenemos y nos llena de alegría. El teléfono de la radio es 11-26-90-8496. 11-26-90-8496. Y bueno, también podría mostrar algunos otros hitos de nuestra militancia para el canal de YouTube que tenemos. Acá está cuando fuimos a una de las jornadas de la representación diplomática y cultural del Estado de palestino, del pueblo palestino, en su lucha por la independencia, por tener su territorio y por evitar la represión israelí. Nosotros en ese sentido repudiamos la intervención a través de una parte de la dirección de la DAIA actual en política, nuestra política, tratando de orientarla según objetivos del Estado de Israel, que es un Estado que no puede regir nuestra política a través de ese grupo y de sus intereses. O sea, nosotros no queremos tener halcones israelíes en Argentina. Tenemos compatriotas de cultura y de religión judía, eso es otra cosa. Podemos tener relaciones con el Estado de Israel siempre y cuando deje de reprimir al pueblo palestino y de ocupar sus tierras, en eso somos claros, y por eso le regalamos esta bandera que dice Palestina Libre y las Malvinas son Argentinas, en uno de nuestros actos de militancia. También les voy a mostrar otro más. Esto fue cuando resistíamos en el consulado de Bolivia por el golpe que le habían dado a Evo, y creíamos que el macrismo, que estaba en retirada, iba a permitir que los golpistas sediciosos de Yáñez ocuparan el consulado de Bolivia, y las manifestaciones que se hizo en repudio a la represión y las muertes que hubo en Bolivia de ese golpe fraguado, entre otros, con ayuda de Gran Bretaña. Ah, y obviamente del macrismo y de Morales, del gobernador de Jujuy. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de este importante acto de repudio al lawfare o guerra jurídica, que es el nuevo instrumento de dominación del imperio norteamericano, por el cual ellos persiguen a los representantes de los partidos o de los movimientos populares, ya sea a Evo, en Brasil también se aplicó, a Lula, a Lugo en Paraguay, y obviamente a nuestra Cristina, y a en Ecuador también se ha aplicado a Correa el lawfare, que consiste en eso. Además, para nosotros hay tres facetas del lawfare, lo hemos explicado varias veces acá. Una es perseguir a los líderes populares, encarcelarlos para que luego otros gobiernos, como podría ser el de Alberto, tengan miedo de tomar o comprometerse a fondo en ciertas medidas, porque pueden ser perseguidos y sufrir lo mismo que está sufriendo Cristina. Ese es uno de los objetivos, perseguir a los líderes populares. El otro es la impunidad para los traidores, la impunidad para quienes toman o se endeudan de la manera tan ignominiosa, quienes entregan nuestros recursos naturales, de la manera en que ha querido entregar el macrismo, y también la impunidad en todos los, porque son realmente corruptos, o sea, en el macrismo y en lo que proponen los libertarios, la corrupción es el sistema, porque hacen negocios, están de los dos lados, del lado empresario, y van a estar gobernando. No puede haber más colusión que esa. Entonces es la impunidad para los representantes políticos de la oligarquía y de los intereses anglosajones. Y el otro, que fue lo que pasó con el atentado contra la vida de Cristina, que es no investigar justamente a quienes impulsan esos atentados, tratando de neutralizar a una figura política de primer orden en nuestro país y que tiene una fuerte adhesión que ronda el 30% de base y puede llegar al 40%.
Parece que eso de que sin Cristina no alcanza, parece que sin Cristina en realidad fue cualquier cosa. O sea, como decimos de vuelta, a momentos difíciles hay que tomar grandes decisiones y hay que bancársela. Nosotros le llamamos ponerse el casco. Tenés que ponerte el casco. Sé que es difícil, pero no podemos decir, ah, sí, bueno, yo sé que lo que hay que hacer es proteger la economía argentina de la voracidad de la banca internacional, pero no podemos hacerlo. No, para eso no gobiernes. La lucha por la independencia de cualquier país es constante, porque los demás estados y los grupos financieros internacionales siempre avanzan sobre la independencia de los países y el porvenir de los pueblos. Y entonces estuvimos en este acto, y quiero que escuchen una de las opiniones que pude grabar de por qué iba un compatriota al acto contra el lawfare y contra la proscripción de Cristina. Mi nombre es Miguel. Yo estoy acá porque le debo mucho a Cristina y a Néstor. Nosotros somos yo me jubilé y me enteré después de jubilado que de las 6 o 7 empresas que trabajé, 4 no me habían pagado el aguinaldo, la jubilación. Si no hubiese sido por ellos, ahora tenía que estar en la calle pidiendo limosna. ¿Y qué te parece este poder judicial? No, este poder judicial hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo con la ley, pero hay que cambiarlo. Porque la gente hay que ser demasiado tonto para no escuchar la voz de Alessandro, de esos jueces que fueron a algo escondido, y no darse cuenta de la clase de gente que es. Ellos se condenan por sus propios pensamientos, por sus propias ideas. ¿No? Que esta justicia no tiene perspectiva de género, esta justicia persigue a los más humildes. Bueno, ahí ven la opinión de un compatriota que estuvo en la manifestación de hoy. Y si queremos ver cuáles fueron los objetivos de este acto que nos unió a todos los que queremos una patria independiente y libre, es decir, un pueblo, porque patria, el significado de patria y el de la bandera es el pueblo, es nuestro pueblo argentino. Lo pueden escuchar ahora en lo que es la grabación que vamos a pasar, que es parte del documento que se leyó en este acto. La política, las proscripciones, el fraude y los golpes militares fueron herramientas reiteradamente utilizadas para limitar o suprimir la voluntad popular. Pero a pesar de todos estos obstáculos que trajeron aparejados grandes sacrificios, muchas veces traducidos en tragedias, la democracia terminó imponiéndose. Los grupos dominantes, incómodos y a regañadientes tuvieron que aceptarla como por forma de gobierno. Entonces, imaginaron un nuevo arsenal para limitar, restringir y hasta si fuera preciso suspender su ejercicio. Es así como en la última década, frente a la irrupción en toda América Latina de gobiernos nacionales, populares y democráticos que promovieron la inclusión social y la independencia económica, los poderes fácticos construyeron lo que se ha dado en llamar la guerra judicial contra la política. En Argentina, esta estrategia continental fue rápidamente adoptada por un entramado entre el poder económico concentrado, los medios hegemónicos y las más altas jerarquías del poder judicial, que de modo coordinado se lanzaron a demoler las conquistas alcanzadas por nuestra sociedad. En esta tarea asumió un papel preponderante lo que hoy conocemos como partido judicial, que vino a sustituir el rol que durante décadas tuvo el partido militar. Los sectores del poder real se volcaron a colonizar el poder judicial para sujetarlo y manipularlo en favor de sus propios intereses. Investido de ese empoderamiento y de la impunidad que sus socios mediáticos le otorgan, no solo construyeron un modelo de persecución, sino que a la par se fue desarrollando una estructura de lógica mafiosa que ha llevado a la justicia argentina a uno de sus momentos más degradantes. Fallos en desmedro de los derechos de los trabajadores, medidas cautelares en perjuicio de usuarios y consumidores, causas judiciales inventadas o amañadas, sentencias ajenas al derecho vigente, prisiones preventivas ilegales, presiones para obtener falsas confesiones de supuestos arrepentidos, que en algunos casos fueron generosamente retribuidas, despliegue de un plan sistemático de espionaje ilegal sin antecedentes en la historia democrática de nuestro país, promuisca relación con grupos económicos de quienes aceptan dádivas para emitir fallos judiciales a su favor en perjuicio de los intereses de la mayoría de la sociedad, amenazas a abogados para obstruir el ejercicio del legítimo derecho de defensa. Esta es solo una breve enumeración de las inequidades y atropellos que sufren
sufre día a día el diseño republicano de nuestra forma de gobierno. El punto más alto de esta deformación se alcanzó con la burda sentencia de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y, lo que es peor aún, con la evidente y cómplice renuencia a profundizar la investigación sobre su intento de asesinato. Finalmente, como corolario de esta desviación que altera la división de poderes y pone en riesgo la convivencia democrática, hemos conocido que estos comportamientos mafiosos se han reproducido en la más alta jerarquía del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pretende imponerse con sentencias facciosas y traficadas sobre los poderes que emanan de la voluntad popular, reponiendo leyes derogadas por el Parlamento, inmiscuyéndose a través de acordadas en causas judiciales que no llegaron a su conocimiento, alterando el régimen legal de coparticipación federal para favorecer a la fuerza política de su preferencia. Decisiones en abierta contradicción con la Constitución Nacional. El asalto al Consejo de la Magistratura, perpetrado por quien venía de votarse a sí mismo como presidente de la Corte, no tiene otro objetivo que tratar de consolidar una dictadura de los jueces. Etapa de nuestra historia. Que ha sido muy claro el documento cuáles son las arbitrariedades. Uno busca un poder judicial justamente para evitar las arbitrariedades, para tener cierta equidad en el seno de la sociedad. Y en realidad esto no es nuevo. El poder judicial del antiguo régimen, es decir, cuando había monarquía, nobleza, iglesia, y este poder, el poder judicial, era totalmente justamente arbitrario a favor de los sectores privilegiados. ¿Cómo terminó eso? Lamentablemente, después de la Revolución Francesa, con la guillotina para muchos de esos jueces. No todos, quizás. Y acá, y como siempre explicamos, la Audiencia de Buenos Aires, que era el Tribunal Superior Virreinal del Virreinato de Río de la Plata, no quiso jurar lealtad a la primera Junta de Gobierno Revolucionaria. Entonces la primera Junta los metieron a todos en un barco y los mandaron a las Españas. O sea que nuestra primera Junta no era muy paciente con un poder judicial que quisiese proteger los privilegios que existían hasta entonces. ¿Vos cómo ves, Gabriela, y te doy la bienvenida al programa, este tema de un poder judicial en el que no se puede confiar? Bueno, es un problema. Primero, saludos a todos, por supuesto. Es un problema muy delicado, muy importante, sobre el que hay que tomar decisiones importantes, porque el problema es muy importante. En general, las decisiones a los problemas importantes no solo requieren de la decisión de una persona, de la fortaleza de una persona, de una persona o de una conducción, sino de el apoyo y el convencimiento del pueblo, porque es el pueblo, la ciudadanía, la que está afectada por esta situación que se vive con el Poder Judicial, con los excesos que tiene el Poder Judicial. En general, los excesos, ya sea de los poderes institucionales o de las personas, siempre son un problema importante, un problema a resolver. Las arbitrariedades, que no se pueda confiar, y encima que el Poder Judicial siga ciertos lineamientos de una potencia extranjera. Mire, recuerden que Edward Prado, que fue el anterior embajador norteamericano, había sido juez en su país, y cuando llegó acá dijo: vengo a ayudar a la justicia argentina. ¿Cuál es la forma de ayudarle? ¿Decirle lo que tiene que hacer? ¿Un poder extranjero? Nosotros queremos tener un poder judicial argentino, no que siga los lineamientos de los Estados Unidos.
y sin embargo ellos insisten con ese tema, tan es así que habrán oído que representantes de la derecha norteamericana en el Parlamento, o sea, en el Congreso norteamericano, se han expresado, por ejemplo, en contra de Cristina, porque ella defiende y sus políticas defienden nuestros intereses nacionales. Hay distintas interpretaciones sobre la defensa de los intereses nacionales. Unos quieren ir más a fondo, quieren que la distribución sea más grande. Otros consideran que bueno, que hay distintas dimensiones según las circunstancias, pero que todos coincidimos en el campo nacional popular que los recursos naturales de nuestro país tienen que ser utilizados en beneficio de nuestro pueblo. Y estos muchachos del Congreso norteamericano, que tienen una fuerza militar muy importante, pero no pueden asolar a toda la tierra, le tiraron a Cristina, supuestamente por corrupción, lo que me causa mucha gracia, porque ellos son los grandes corruptores de toda América Latina y los representantes de sus intereses en Argentina son terriblemente corruptos. Cuando gobierna la oligarquía, la corrupción es el sistema directamente. Y hablando un poquito de los temas de republicanismo, recuerden cuál es la lección de la historia que nosotros hemos rememorado varias veces aquí en Rebeldes por Malvinas. Nosotros somos ante todo una democracia. En la democracia lo que impera es la voluntad de las mayorías y ciertos derechos básicos que hacen a la dignidad de la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Pero la república es un sistema de gobierno que se da en el marco de la democracia, pero por sí solo la república, en su momento, como nació, era el gobierno de la oligarquía, de una minoría privilegiada, que eran en Roma los patricios, y luego en Estados Unidos fueron la burguesía norteamericana y en la Revolución Francesa la burguesía francesa. Es decir, si por ejemplo la nobleza en el antiguo régimen, la nobleza y la iglesia y la monarquía con sus funcionarios eran, 5 millones, con la Revolución Francesa los privilegiaron, pasaron a ser 10 millones, pero seguían un montón de personas, de ciudadanos sin derechos. Esos derechos se consiguieron a través de las luchas de los trabajadores en parte del siglo XIX y el siglo XX. Entonces la República, cuando ustedes escuchan a ciertos políticos hablar de la república, y claro, si es el gobierno de la oligarquía, la república es la república de 1910, eso que ellos tanto amaron, que para el que hicieron la dictadura cívico-militar, que trató de llevarnos a ese periodo entre 1880 y 1910. ¿Por qué? Porque así se llamaba proceso de reorganización nacional, que era como volver a la organización de esa época, pero no se podía pasar por arriba de los derechos políticos y sociales que habían ganado las masas argentinas a través del radicalismo y el peronismo. Ellos querían destruir todo eso y volver a un país donde una minoría privilegiada vivía fastuosamente y la masa, que eran inmigrantes, se callaba y trabajaba, pero no carecía de derechos, y si llegaba a hablar de reunirse y pelear por los derechos, le aplicaban, como hemos explicado varias veces, la ley de migración de Canning, y los echaban o los reprimían, y tampoco tenían derechos políticos. Por eso hubo varias revoluciones en 1890, 93 y 1905. Y luego vino el 17 de octubre de 1945 para que esa representación política se ampliase. Así que ojo cuando les hablan de república, porque la república es el gobierno de la oligarquía. Y acá también quiere ser el gobierno de la oligarquía. Vamos a hablar con nuestro invitado. Tenemos en línea al economista y docente Néstor Forero, que ha estado varias veces en nuestro programa, y lo queríamos traer para hablar de esta coyuntura tan difícil que vivimos en nuestra Argentina, con ingresos deprimidos, con un marco inflacionario de factores de poder que no
cejan en su codicia, con cierta falta por ahí de, por ahí no, real, de decisión de nuestro gobierno de inicio, de tomar las medidas de fondo para fortalecer la economía nacional, y con esta indefensión financiera en la que estamos. Entonces quería que Néstor, a quien saludo, nos haga un panorama de cómo ve financiera y económicamente a nuestra Argentina. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, estoy a disposición, sí. Lo que yo veo es que, lamentablemente, dolorosamente, nosotros hemos dejado de ser una semicolonia. Somos un territorio tributario, que es un grado menor, porque las semicolonias hasta tienen fuerzas de ocupación que mantienen el orden. En cambio, el estado actual nuestro es de una semi-anarquía, porque no hay programa. Lo que sí hay es el saqueo de nuestras riquezas, y tenemos un modelo agroexportador, extractivista y financiero. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ah, perfecto. Y digo financiero porque dolorosamente hoy se paga más de intereses para las letras de liquidez del Banco Central que todas las jubilaciones juntas. Por mes se pagan de intereses 7.000 millones de pesos, mientras que las jubilaciones son 660.000 millones de pesos. Es decir, que la prioridad la tienen los bancos. Y lamentablemente, con estas las medidas que se vienen implementando, la situación se va a hacer cada vez más atroz y más difícil. Como no somos dueños de nuestra riqueza, porque somos un país rico, tenemos una pampa húmeda excepcional, pero está en manos extranjeras. Las exportaciones están en manos de 5 o 6 empresas, todas extranjeras. Tenemos el litio, también está prácticamente no se les permite a la nación, no se le permite la explotación, queda a manos de las provincias, y las provincias son devoradas por las grandes corporaciones internacionales. Falta una defensa nacional en esa trinchera económica. Tenemos Vaca Muerta y la segunda reserva de shale gas del mundo, pero tampoco es Argentina, está en manos de las multinacionales. Tenemos la Pampa Azul, el Océano Atlántico, y está depredada la pesca en Argentina. Así que y tenemos la cordillera con el oro y la plata y los metales preciosos, y tampoco es explotado por argentinos. Es decir, somos un país rico, lleno de pobres, porque de nuestra riqueza y el saqueo es lo que consume nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Sí, es así, es un diagnóstico certero. Lo que sí queda siempre y aparece en nuestra historia cada tanto la voluntad de ser libres realmente, en el sentido de ser independientes, porque a través, exacto, del sufrimiento de nuestro pueblo toma conciencia de esta situación que también describiste vos, e iniciamos nuestra lucha popular. El tema que me gustaría explicarle y que hemos explicado varias veces acá en este programa a nuestra audiencia es cómo se llegó en los últimos años, específicamente desde 2015 a ahora, a esta situación. Es decir, lo que nosotros llamamos el saqueo financiero o el estado de indefensión financiera que generó el macrismo, y la asunción de ese estado de indefensión financiera y la ausencia
de una lucha por nuestra independencia económica por parte de nuestro actual gobierno, que son los que generan justamente la imposibilidad del Estado de tener recursos para afrontar las corridas y estas luchas de facciones del capital, que son las que destrozan a nuestra economía. No sé cómo vos le podrías explicar o hablar algo de eso a nuestra audiencia. Sí, yo primero quisiera resaltar algo que vos dijiste. Nuestro país ha tenido hechos memorables y honrosos. Pienso en el 1806 y la reconquista de Buenos Aires. Pienso en 1982 y la reconquista de Malvinas. Y nos debemos otro tercer acto así, de luchar contra nuestro enemigo histórico, Gran Bretaña. Gran Bretaña preparó, es decir, ¿por qué no invadió la parte del continente? Porque tiene una estrategia a largo plazo. Y primero lo tuvo, no invadió el continente porque tuvo un gobierno títere con Menem, que firmó los tratados de Madrid y Londres, y que además envió los tratados de garantía de inversiones y privatizó toda la riqueza acumulada, el ahorro de generaciones a través de las empresas públicas. Esa fue la primera parte. Y aparte, después fue la destrucción de la moneda, con esa ficción que fue la convertibilidad. Pensar que teníamos una paridad con el dólar cuando tenemos dos productividades distintas. La producción de Estados Unidos y la producción argentina son incomparables. Y eso destruyó la moneda, que es un elemento de soberanía. Todo esto vino acompañado con la destrucción del aparato productivo en líneas generales. Tuvimos un recupero a partir del año 2003, pero las condiciones se fueron complicando, es decir, se fue degradando social y culturalmente la Argentina para aceptar y que en el balotaje ganara Macri. No debemos olvidar que Macri ganó en el balotaje y por el 1.5% de diferencia. Fraude hubo. Sí, sí. Es decir, que las potencias mundiales que manejaban la Argentina había que derrotar a las fuerzas populares, y Macri vino a hacer eso. Macri vino, primero desmontó todo el tema de los derechos aduaneros, les permitió a los exportadores primero liquidar a los 6 meses, después a los 2 años, después a los 10, y después no liquidar las divisas. Entonces el país se quedó sin divisas. Entonces la única forma de obtener divisas era a través de los empréstitos. Y no el país de empréstitos, con Caputo, hasta agotar el recurso, pero sobreendeudó la Argentina. Y ahí, en esa época, es el bono a 100 años, que era la jactancia del equipo económico. Cuando el mercado le dijo basta, hubo que ir a apelar al Fondo Monetario Internacional para pagarle a los fondos buitres, a las agencias de inversiones, también que provienen de los fondos buitres de guaridas fiscales, había que pagarle los bonos con una tasa de interés exorbitante. Entonces se cayó en el Fondo Monetario Internacional. Y se cayó de una manera ilegal e ilegítima. Primero, porque no pasó por el Congreso de la Nación. Segundo, porque administrativamente la ley dice claramente que debe formarse el expediente y justificar la toma de deuda. Aquí Macri anunció el préstamo del Fondo Monetario Internacional y 10 días después empezó a formarse el legazco. Y se tomó un préstamo varias veces superior a la cuota máxima que podía tener la Argentina. Significa que el gobierno de Trump en los Estados Unidos
apoyó fundamentalmente el gobierno de Macri para la reelección. Y para que las superganancias que obtuvieron los grupos económicos se pagaran. Así llegamos al 2019, cuando había tomado el compromiso de investigar la deuda, no se investigó, se refinanció en condiciones deplorables. ¿Por qué? Porque al acordar, por ejemplo, las condiciones que tenía, era un proceso absolutamente inflacionario. Pero además, como una de las cláusulas sine qua non era que la tasa de interés tenía que ser superior a la tasa de inflación, el gran negocio de los bancos ha sido que la tasa de interés, primero, que la tasa de inflación tuviera, y prácticamente se duplicó. Pero aparte de duplicarse, tiene que, por encima de eso tiene que subir la tasa de interés. Bueno, ¿qué es el negocio hoy de los bancos? Es tomar el dinero de los argentinos, colocarlo en plazo fijo, y no lo vuelca al aparato productivo, sino que se da vuelta y se lo presta al Estado. ¿Quién mejor y más garantía que le va a pagar sino el Estado? Y no hacen ninguna actividad, solamente reciben dinero de los privados y se lo prestan al Estado con super tasas de interés, garantizado por el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esa super tasa de interés hace que la economía y el consumo y todo el aparato productivo cada vez se dañe más. Y entonces hay actividad económica, pero cada vez somos más pobres. Sí, esa pobreza... No, sí, te escucho. No. Y esa pobreza se va generalizando. Y por eso se alarman de que la pobreza crece. ¿Cómo no va a crecer si el país cada vez produce menos? Es un sistema de estrangulamiento financiero lo que vos estás describiendo. Exactamente. Ni más ni menos que eso. Fíjense, por ejemplo, lo siguiente. Ahora se hizo el bono o el dólar agro a 300 pesos, mientras que el dólar oficial está promedio 210. Es decir, que a los 5 o 6 exportadores le van a pagar 300 pesos. Es decir, se va a emitir por 300 pesos para pagar los dólares. Traen los dólares, les doy pesos en 300 pesos. Bien. Pero yo cuando compro los dólares, o cuando lo recibo a 210, tengo una pérdida de 90 pesos por cada dólar. Pero no es solamente la pérdida. Como emití fondos, después digo, no quiero que vayan a la inflación. Entonces le doy la tasa de interés del banco a través de la LELIC para que en vez de ese dinero volcarse al sistema económico y generar inflación, se retrase y quede en poder de los tenedores de la LELIC. Con lo cual, el Banco Central cada vez debe más. El pasivo prácticamente es igual al activo. Y ya es algo corriente en el mundo que varios bancos centrales tienen patrimonio negativo, es decir, sus deudas son superiores a sus activos. No tienen capacidad para un salvataje. Bien. ¿Qué son las LELIC en ese momento? Es inflación reprimida. Porque si se llegara a pagar las LELIC, sería tal masa de dinero en la economía que volaría el tipo de cambio. Entonces, nos encontramos con un superendeudamiento versus... Si hubiera un sinceramiento, hubiera habido una enorme devaluación. Ni una ni otra pueden fortalecer la economía argentina.
No, estamos en una dependencia absoluta. Sí, sin lugar a dudas. Primero queríamos charlar tres o cuatro cosas que surgen de la interesante descripción científica que vos hacés de lo que ha sido el proceso de endeudamiento de los últimos años y de las decisiones así para evitar crisis de nuestro actual gobierno, que en realidad han profundizado muchas de esas causas de la crisis. Primero, vamos a englobar a los actores políticos históricos como debe ser. Porque siempre te dicen, mirá, gobernó el peronismo, empezó la democracia hace 40 años, primero el radicalismo, después el peronismo estuvo entre el 89 y el 99. No, eso no era peronismo, eso era neoconservadurismo liberal y traidor. Y para eso vamos a pasar una grabación donde el discípulo halaga al maestro, es decir, Macri da una opinión sobre Menem. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa, fuerte. ¿Estamos claros? Que no te vendan después que eso fue peronismo, Porque no fue peronismo. No, para nada. Fue una... Eso era el consenso de Washington. Entre otras cosas, y también era un político de provincia que fue, digamos, que ya era amedrentado por la familia Yoma, y cuando llegó al gobierno y vio lo que le habían hecho a Alfonsín, decidió poner todo ese capital político y esperanza de nuestros compatriotas al servicio de la oligarquía, ¿no? Y otro tema que sí queríamos hablar es que la riqueza de nuestra nación es un elemento fundamental. Está en las estructuras de nuestra nación, las estructuras productivas, los recursos naturales y las estructuras culturales y de servicios que tenemos. Eso, llevado en respaldo, y las políticas nacionales y regionales que tenemos, eso en respaldo de nuestra moneda, esa es la riqueza, lo que nos va a dar riqueza, nuestro sistema industrial y científico. No, la especulación financiera. ¿Sabés qué te quería pedir? Vos que sos un especialista. ¿Cómo podemos rebatir esa explicación tan estúpida de los macristas? O sea, que dicen que pidió dólares Macri para darle valor a la moneda argentina. No sé si la habrás visto esa explicación. ¿Es una broma? Es decir que... No, es una broma de mal gusto. En realidad, para darle valor a cualquier moneda del mundo hay que volver al principio peronista de colocar al trabajo en el centro y ordenador de la sociedad. Si tenemos recursos pero no lo trabajamos nosotros, si la renta no queda en nosotros, no hay ninguna potencia que se pueda generar. La Argentina tuvo la oportunidad de ser potencia camino a través de la independencia económica y a través de poner las fuentes de riqueza en la renta nacional en manos argentinas y a través del trabajo ordenar la sociedad. Hoy quien especula gana mucho más que un obrero, pero gana mucho más que un empresario. Entonces el capital, en vez de dedicarlo a la producción, lo dedica a la especulación. Porque además se dificulta el trabajo diario. La cantidad de normas burocráticas, disposiciones impositivas, cambio de la legislación, cortes de luz, la energía, no sabes si la vas a tener o no disponible. Las tarifas, que Macri aumentó un 3.000%, y ya vimos en el último verano lo que sucedió con Edesur y Edenor. Todo un enorme fraude y toda una máquina de impedir para que la Argentina produzca. Y eso lleva al agotamiento del capital y lleva a la degradación social y lleva a que nos peleemos unos contra otros. La idea es fomentar la división. Y después de la división, la ocupación, ¿sí?, o el dominio extranjero, ¿no es cierto?, de la potencia extranjera. Claro. Que es la anglosajón. Obviamente, cuando hay un gran desorden, cuando haya un gran desorden social, van a entrar fuerzas de paz, como hay tantos lugares de África y hasta de Centroamérica.
y las fuerzas de paz es para que no nos matemos entre nosotros y nos roben ellos con total impunidad. Es una hipótesis. Vos sabés que es increíble, ¿no? Nosotros pensamos aquí que esto se resuelve con lo que se llama decisiones de política económica soberana. ¿Por qué? Sí. Porque como toda la realidad, de nuestra realidad que vivimos a diario, la voluntad es un elemento fundamental. No, ellos tienen todo un discurso que pareciese que fuera racional, el neoliberal, y en realidad es como un juego de ajedrez, porque ellos manejan determinados parámetros, como es la regla de un juego, y no salen de ahí, y la realidad pasa por otro lado. Probablemente este endeudamiento que hizo Macri para nosotros fue un instrumento de la dependencia y para a favor de la dominación. Hay una cierta analogía con la decisión de ir a la guerra de Galtieri. ¿Cuál fue la consecuencia de la decisión de ir a la guerra de Galtieri? Había una logística para un mes que se agotó, no teníamos alianzas internacionales y la alianza internacional más fuerte apoyó al enemigo. Por lo tanto, vino la derrota a la dictadura cívico-militar y como consecuencia de ello, los anglosajones se posicionaron en el lugar exacto, pero con mucha fuerza militar, para dominar la Antártida, las costas continentales argentinas, el Atlántico Sur, el pasaje bioceánico y explotar todo. Entonces, una cosa preparó la otra. Yo, en lo de Macri, en la indefensión financiera a través del endeudamiento, veo una preparación para el saqueo de nuestros recursos naturales. Obviamente. O sea, yo veo que ahí hay una planificación, planificación traidora. Acá con el tema de la traición en este programa no somos divertidos, porque para algo tenemos compañeros que murieron en Malvinas. Los traidores son traidores y tienen que sufrir el castigo que le corresponde. Siempre acá decimos que en la Divina Comedia de Dante, los traidores estaban en la parte del infierno, el peor de todo. Porque condenan a poblaciones enteras. Y el nivel de traición del macrismo, y obviamente el nivel de indefinición, de temor y de traición de parte de nuestro gobierno, nos ha generado esto que es como una bomba financiera que va a terminar, obviamente, en un estallido, y ahí es donde vienen las decisiones soberanas, si tenemos suerte, y algo parecido, como los abogados decimos, el concurso, es decir, estos préstamos, este endeudamiento tiene como objetivo, el que vos bien dijiste, generar intereses. Después que se pague la deuda, no lo quieren porque sería como sacarte el yugo de encima. No, pero tienen dos mecanismos, un mecanismo semejante al de la reforma del Estado que hizo Gromy en agosto de 1989, la ley 23.626, si la memoria no me falla, la ley de reforma del Estado. Esa ley, en el artículo 10, inciso 15, explica ¿por qué se creó fraudulentamente la deuda? Y muy suelto de cuerpo, aquel Congreso, con mayoría radical, bajo el gobierno de Menem, con perdón de la palabra, votó esa ley y la aprobó. ¿Qué decía ese inciso? Dar títulos de crédito a los acreedores argentinos y canjearlos por los principales activos del país. Es decir, se creó fraudulentamente la deuda para después esos títulos de deuda canjearlos por las empresas del Estado, vendidas a precio vil. ¿Por qué ahora Macri y Guzmán refinanciaron los bonos privados? Yo le mandé un mensaje en su momento a presidencia diciendo, ingenuamente de mi parte, que la refinanciación no estaba cubierto los bienes económicos privados del Estado. Es decir, Vaca Muerta, toda la parte mineral,
Lo único que estaba cubierto, libre de embargo, eran los ríos, las lagunas, y los bienes físicos de representación del Estado, como las embajadas. Te agrego una sola cosa, y encima tenemos a un Lewis que se queda con los lagos que nos pertenecen a todos. Ahí está, llegaste a Lewis. Lewis, en la quinta, digamos, riqueza o fortuna mayor de Gran Bretaña. Eso no se logra vendiendo figuritas. ¿Cuál es su empresa madre o piloto? Porque tiene acciones en 600 empresas del mundo. Pero su empresa madre se llama, es una asociación civil, la Fundación Tavistock. Daniel Stulin, que es un escritor, pero fue un espía ruso, señaló en un libro hace unos 20 años atrás, que se llamó el Instituto Tavistock, cómo ese instituto fue creado para manipular los medios de comunicación y la mente humana. ¿Quién tiene ese instituto ahora? Lewis. Y te quería hablar de una hipótesis más grande que nos parece a nosotros. Estados Unidos viene planificando esta guerra que lanzó la OTAN contra Rusia desde hace tiempo. Algo que decimos acá, que si hubiera ganado Hillary, que era la representante de la parte imperial y oligárquica de Estados Unidos, en vez de Trump, que no es que fuera no fue representante de esa parte, pero tenía más promesas sobre el tema interno, ya se hubieran lanzado antes a la conquista, porque esto es una ofensiva. Esta es una ofensiva anglosajona. O sea, acá hablan del ataque de Rusia. No, le metieron a Rusia, fueron metiendo países de Europa Oriental en la OTAN, le querían meter a Rusia los misiles cerca para decirle, si vos te movés, porque Rusia tiene el poder armamentista, tiene recursos naturales, pero no tiene el poder económico de China. Entonces inmovilizan a Rusia y se van por China, que era lo que ellos querían. De hecho, Trump le dijo a China, le dijo al gobierno chino en su momento que ellos tienen armas atómicas. El chino no sé cómo le habrá respondido. Después vino el COVID. La cuestión es que yo creo que en esa planificación el endeudamiento nuestro era para que ahora seamos la reserva de recursos para los norteamericanos y para la OTAN. O sea, a propósito, en esa planificación nos endeudaron para que nuestros recursos naturales vayan a reemplazar a los que daba Rusia, a Europa y a la OTAN. O sea que viene todo junto el tema. Son así. Y bueno, esto termina en una explosión, y en esa explosión un gobierno, lo que tenía que haber hecho en nuestro gobierno es tomar lo que se llama decisiones políticas soberanas. ¿Qué significa eso? Como bien dijo acá Néstor, totalmente irregular la deuda que se tomó. Bueno, no puedo reconocerte esa deuda, no puedo reconocer eso porque fue en contra de nuestras leyes. Ah, no, te voy a hacer pelota. Bueno, yo me defenderé como pueda. Pero ahora estamos hechos pelota. En contra de nuestras leyes, en contra del propio estatuto del Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces es un acto de poder. Cuando vos, que los ingleses y los anglosajones lo hacen tanto, hay reglas de juego para ellos y otras para nosotros. Entonces, si vos sos un siervo, lo único que te queda es la sublevación. Lamentablemente, no es un camino fácil, ¿eh? Yo no quiero luchas de independencia, a ver si nos entendemos. ¿Ustedes leyeron sobre lo que fue la lucha de independencia contra España? Fue sangrienta, ¿eh? No es una diversión. A mí, pero lo que pasa es que nos corren tanto que no nos queda otro camino que tomar decisiones políticas soberanas, que es un poco lo que hizo Néstor Kirchner. Dijo, el 70% de esta deuda no la podemos pagar. Por no decir, no correspondía. Eso es lo que tenía que haber hecho Alberto. Eso es lo que tenía que haber hecho Alberto, porque si no, así estamos ahora. De vuelta en manos de tipos que encima te dicen, yo quiero suprimir el Banco Central. Sí, vos querés suprimir el Banco Central para, no sé, que manejen tus amigos todas las finanzas y que se cobren con lo que venga. Están
Canallesco, la idea de suprimir el Banco Central es del año 1960 de Bonnier, el padre del neoliberalismo. Pero los neoliberales no tienen nada que ver con los liberales ortodoxos, los fundadores. Cuando uno tiene la oportunidad de leer a Adam Smith, que fue el padre de la economía o de la escuela liberal, o Adam Smith, por ejemplo, condenaba al país que tenía que tomar deuda del exterior. David Ricardo, que fue un gran ejecutor de las multinacionales, estaba en contra del endeudamiento tomado fuera del país. Decía, es preferible subir los impuestos a tomar deuda, porque si no se pierde soberanía. Otro de los liberales ortodoxos, John Stuart Mill, decía que la deuda pública era mucho más devastadora que la pólvora. Y eso estaban hablando en el 1780-1800. Que estos neoliberales hablen ahora, por ejemplo, de la dolarización. Tengamos en cuenta lo siguiente. Las reservas libres que tiene el Banco Central hoy son 3.000 millones. Debemos dividir todo el dinero que circula en la economía por 3.000 millones. Nos da un tipo de cambio de 5.000 pesos por dólar. Es decir, que un salario va a estar en 15, un salario mínimo va a estar en 15 dólares. Esa es la esclavitud. Y como le van a decir, bueno, dolarizamos la economía, pero ¿qué le van a decir a los que tienen hoy depósitos a plazo fijo en dólares? Miren, señores, yo les entrego un bono de deuda, pero los bonos quedan, los billetes me quedan a mí. ¿Por qué? Porque si no, el tipo de cambio tiene que ir a 5.000. En cambio, si ustedes lo dejan, el tipo de cambio va a ir a 2.000, 2.500 pesos. Pero el salto es tan brutal y es definitivo, porque fíjense que los países que, como Ecuador o El Salvador, que dolarizaron, no han podido salir de la dolarización. Es fijar una cadena de por vida. Argentina tiene que tomar un verdadero planeamiento estratégico, mirar el mundo fundamentalmente como es, darse cuenta que dos viejos e históricos enemigos como Arabia e Irán se unen y se dan la mano en China, y el mundo va cambiando y la economía china va tomando lugar. Hoy Lula va a China y señala de que hay que eliminar no el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos elementos de absoluta explotación de los pueblos. Exacto, dominación anglosajona. Tiene que cambiar por el BRICS. Sí. Y además señala de que hay que dejar el dólar como moneda de cambio en el mundo. Entonces requiere un cambio sustancial, que los argentinos debemos mirar el mundo y sacar el provecho y asociarnos con quienes nos dan libertad o nos dan un grado de independencia mayor. Sí, abandonar el dólar como moneda de intercambio, eso es lo que vos dijiste, dejar en el sentido de abandonar. Cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña gracias a la ayuda de Francia, que fue una de las causas después de la crisis económica en Francia y la Revolución Francesa, al poco de tener desavenencias con Gran Bretaña, termina acordando el dominio, a veces chocando, pero nunca más luchando después de 1812, termina entre 1812 y 1815, que fue la última guerra anglo-inglesa, termina asociándose con Gran Bretaña y defraudando, obviamente, a Francia. Es decir, siguió sus intereses nacionales. Néstor, te agradezco desde ya, como siempre, generoso con nuestro espacio para explicar
estos fenómenos tan terribles de la dominación. Y queremos decirle, ahora estamos terminando el programa, le pido disculpas a Gabriela porque estos temas son a veces complejos, que tenemos por frente una lucha constante por la independencia. Es así, la lucha por ser soberanos, porque no te la regalan. La oligarquía no te la regala porque es el perro del amo anglosajón. Y el amo anglosajón no te saca la pata de encima. Esa es la verdad. Eso está detrás de todas las explicaciones económicas que dijo Néstor. Así... No solo es interesante escuchar las palabras de los especialistas en la materia, sino me parece que es interesante rescatar, sobre todo en este año que es electoral, esto que ha dicho el economista. ¿Cómo uno tiene que mirar ampliamente la realidad? Ampliamente es mirar al mundo, ¿no? Pero además, mirar a la región y tratar que los lazos, los acuerdos, sean con quienes nos dan mayores libertades. Porque claro, no es no va a ser solo nosotros cómo vamos a poder salir. Cuando uno mira ampliamente y mira el mundo, es con el otro, pero con el otro que da mayor libertad. Si no, no hay negocio. Sí, Néstor, si querés decir últimas, ya estamos terminando, porque ya estamos a las 9 que termina. Una cosa. Sí, sí, claro. El mundo financiero, o los grupos financieros están contra el mundo. En los últimos 20 años, la deuda pública mundial aumentó un 300%. Un 300%. La mayoría de los países están endeudados y sus pueblos sometidos. Esta no es una lucha de solamente de los argentinos. Esta es una lucha de todos los pueblos que ansían la dignidad y la libertad. Claro. Contra los opresores del mundo. Yo les agradezco a ambos, gracias Néstor por tus conceptos tan claros, y bueno, faltan decisiones de política soberana, es cuando vos decís, el bienestar de mi pueblo es este, y punto, y lo defendemos, y nos ponemos el casco, como decimos los veteranos de guerra, nos ponemos el casco y luchamos. No es fácil, no es fácil, pero así lo hicieron nuestros antepasados para constituir esta hermosa nación. Y como le decimos a todos... gracias por acompañarnos, y si van a un acto, hablan de las autoridades nacionales, las provinciales, las municipales, los empresarios, saludan a los artistas y luego dicen señoras y señores. Señoras y señores, son ustedes, no lo olviden nunca, los soberanos, y acompáñennos la semana que viene, porque esto se va a poner cada vez mejor. Y no se sientan solos, porque somos millones en la lucha. Muchas gracias, Néstor, y un abrazo, Gabriela. Gracias a ustedes.